Hola amigos, ¿qué tal? ¿Bien? Me alegro. Bueno, pues otro día más. Ya estamos a día 22. Lo único que vosotros igual, sí, lo vais a ver el día 22, sí. En fin, ayer, como visteis en el vídeo, pues le pasé el Ursus al amigo Roger. Al buen amigo Roger le pasamos el Ursus de BS9 y ¿qué recibimos a cambio? ¿Qué recibimos a cambio? Pues un elemento que se lo vi y desde que se lo vi ando detrás de él a cuchillo, ¿eh? Y no es otro elemento que este. Sí, señores, una Leatherman, la Chess, la TTI de Titanium, pero la creo que el primer modelo, vosotros me corregiréis seguramente, tiene en torno a los 10, 11 años esta Leatherman y está fantástica, fantástica. Es un modelo que siempre me gustó mucho, la moderna también, la que están sacando ahora también, pero esta tiene, no sé, los acabados, no sé, no sé, la veo más. No sabría decir. Y luego el filo este con el Skinner que me chifla y la navaja principal. La navaja principal que fijaros que esta navaja la está usando una persona que por su trabajo el uso es diario. Es diario. Su trabajo es de mantenimiento y demás. Y es una navaja que se utiliza a diario. Mirad qué aspecto tiene. Además, me ha enviado también un kit con puntas, una pequeña chairita, la funda, bueno, todo. Y estoy muy contento, estoy muy, muy, muy contento. Mira, luego tiene las pinzas de la Char, son alucinantes. Qué finita es, qué precisión, el cortacables, el pelador. Está usado, porque se nota que está usado. Pero se puede, con un poquito de trabajo y de tal, se puede dejar perfecta, perfecta. Aunque no sé si le haré algo, porque es que me encanta, me encanta, me encanta el cómo ha pasado el tiempo para esta herramienta, ¿eh? Luego sus tijeritas, las puntas donde las lleva, en este lado. Las puntas intercambiables, el abrelatas, todo, el sistema de bloqueo en cada una de las herramientas. No sé, tenía ganas yo de una Chess. Además, es que es el modelo antiguo y es que tiene, no sé, es como Art Deco. No sabría decirlo. Estoy encantado con ella. Así que, amigo Roger, muchas gracias y nada, sabes que está pendiente irnos un día de pesca, los dos, o los 7 o los 17, todos los que vayamos, a pasar una buena tarde-noche pescando y ya te contaré lo bien, aunque bueno, tú ya lo sabes, cómo funciona tu herramienta. Bueno amigos, pues este ha sido el excitante trueque de este mes. Ha sido fantástico, por lo menos para mí. El Ursus y alguna cosa más, que eso queda entre él y yo, a cambio de la Chess, las puntas, la chairita y su fundita. Y nada, ya otra pieza más para la colección. De todas maneras, le daré un repasito, no sé cómo andará de filo. Acabo de coger ahora mismo, ¿eh? Vamos a ver. Fijaos, una herramienta que tiene 10, 11 años, ¿eh? Con este tipo de papel, fijaros que es muy, muy, muy finito, ¿eh? Si fuera un folio, igual lo cortaba hasta mejor. Mira, el boletín oficial del Estado. Ah, no, 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 corta, la corta, corta. Hay que dar una afiladita, pero para el tiempo que tiene está fantástico. Además, es un acero extraordinario.
Pues ya la veremos en danza, ¿eh? Os debo una buena revisión, a lo mejor hago una de las dos, para que no os aburra. Pues nada, amigos, este es el vídeo de hoy, del día. Vosotros lo vais a ver el 22, mañana, miércoles. Este es el vídeo del miércoles 22 y espero que os guste, que os quiero mucho y que ya nos vemos en otro excitante vídeo mañana, que no sé qué os enseñaré mañana. Ya buscaré algo, porque la cosa se está poniendo complicada, cada vez quieres ir cada vez más, y ya no sé qué os voy a enseñar mañana para que os volváis locos. Podéis dejarme alguna sugerencia en el este, a ver si vosotros me habéis visto, los que me seguís, me habéis visto lo que tengo y lo que no. Podéis echarme una mano, ¿no? Venga, chavalotes, nos vemos mañana, ¿eh? Venga. Hasta luego, compañeros y compañeras.